Muy buenas tardes a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Prosiguiendo con la serie Los agravios de Colombia a Venezuela. Tengo las palabras muy recientes del presidente de Colombia, Iván Duque. Ellas por sí solas van a expresar el pensamiento y la hipócrita politiquería de los neogranadinos en el gobierno de Colombia. Mira, dice así: como presidente seré el primer colombiano en defender el libre ejercicio de las elecciones con el fin de acabar con la corrupción en la política. Queremos que el plan de transparencia y seguridad sea la que garantice eso. Es decir, él va a ser electo por el sistema corrupto. Y después que él llegue, después que me elijan a mí, entonces vamos a hacer las reformas para acabar con la corrupción. Escuchen sus propias palabras. Debe servir para que todos unidos en este país de una vez por todas le pongamos fin a esas actividades putrefactas que muchas veces han tratado de arrebatarle a los ciudadanos la libertad cuando van a las urnas. Yo espero que este ejercicio de hoy nos permita para encontrar, denunciar y sancionar a los que cometen delitos electorales en nuestro país para que no nos quedemos con muy buenas normas y muy buenos tipos penales, pero cárceles vacías por quienes han cometido esos hechos. De tal manera que, sin agregarles más, porque creo que aquí se ha dicho todo, como presidente de la República y con el deseo de ser presidente de todos los colombianos, seré el primero que estaré a la vanguardia y con la bandera de garantizar el pleno ejercicio de las elecciones y que de una vez por todas le pongamos fin a la corrupción en la política. Es decir, elíjanme a mí en tiempos de corrupción y después arreglamos el asunto ese. Bueno, ustedes saben muy bien que en las elecciones en donde salió presidente él, hubo casos de corrupción, pero hasta infantiles. Porque es manual, escrito, ya se hacían los resultados, entonces ponían una raya y a los números le cambiaban, les hacían una tachadura y les cambiaban los resultados. Eso lo denunciaron en Colombia bastante. Bueno, aquí está lo que demuestra la hipocresía de estos representantes de la oligarquía neogranadina que tienen 200 años gobernando Colombia para beneficio de una pequeña clase social. Ellos, las familias de la oligarquía, así se conoce, o neogranadina o de la Nueva Granada, o del Reino de Santa Fe. No quiero alargar este preámbulo hoy. Hoy vamos a ir directamente al libro de Los agravios de Colombia a Venezuela, escrito por Marco Antonio Ángeles, o recabada la información por Marco Antonio Ángeles. Pasamos entonces al capítulo 165. Los límites históricos de Venezuela llegan hasta el Cabo de la Vela, concretamente hasta donde existía Nuestra Señora de los Remedios, ciudad venezolana fundada por pobladores de Cubagua y Margarita. Federico Brito Figueroa, 1992. Al comenzar los títulos históricos que prueban la soberanía exclusiva de Venezuela en el Golfo, que lleva su nombre, el doctor Pedro José Lara Peña comienza por señalar con condiciones que la doctrina internacional exige que para que un área marítima pueda ser reclamada como aguas históricas por un Estado, están estos capítulos. Son, primero, el área reclamada de real importancia económica para el Estado reclamante. Segundo, ser el área de importancia para la seguridad nacional y para los intereses vitales de ese Estado. Tercero, demostrar que la configuración geográfica del área es parte importante del territorio. Cuarto, demostrar que el cuerpo de aguas reclamado no es una vía de paso internacional necesaria para el tránsito de las demás naciones. Como se ve,
salta a la vista que todas estas condiciones se cumplen con el Golfo de Venezuela, para que sea considerada aguas históricas venezolanas. Importancia económica: Venezuela es un país esencialmente petrolero y en el presupuesto nacional está cubierto mayormente por las exportaciones de ese producto. Seguridad nacional: el Golfo es el paso obligado de todo el área de circulación en el Golfo de Maracaibo, en el lago de Maracaibo, perdón. Allí está situada la principal industria de interés vital para el país. Podría decirse que el Estado venezolano nació en el Golfo, que lleva su nombre, desde la pequeña Venecia hasta la República actual. La configuración geográfica del área es tan evidente que basta ver el mapa para capturarlo en toda su plenitud. Es una bahía histórica con un entrante de mar bien determinado, cuya penetración a tierra adentro en relación con la anchura de la boca es tal que sus aguas están comprendidas interfauce terráquea. Constituye algo más que una mera inflexión de la costa, como diría el Consejo Internacional de la Jurisprudencia. El cuarto requisito se cumple también. Es evidente que el Golfo de Venezuela no es una vía de paso internacional necesaria para el tránsito marítimo de las demás naciones. El Golfo de Venezuela no es un mar libre como lo pretende Colombia. Y esta trampa, escúchenlo bien, voy a repetirlo para que se vean que yo lo he anunciado, lo he explicado varias veces, pero vale la pena recalcarlo. El cuarto requisito se cumple también. Es evidente que el Golfo de Venezuela no es una vía de paso internacional necesaria para el tránsito marítimo de las demás naciones. El Golfo de Venezuela es un mar libre como lo pretende, no es un mar libre como pretende Colombia. Pero es muy sencillo. Carlos Andrés Pérez, el colombiano electo presidente de Venezuela, les permitió a ellos sacar el carbón de las minas del Cerrejón, territorio venezolano, que también se los permitió que ellos lo explotaran, sacarlo por el río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo, al fondo del Golfo. Allí les dio un puerto para que pasaran de las gabarras el carbón a barcos de mayor calado y saliera por el Golfo, saliera primero, transitara por todo el lago de Maracaibo y saliera por el Golfo de Venezuela. ¿Qué antecedentes podía crear esto? Que Colombia, llegado un momento, podría decir, bueno, pero si dos naciones, usamos esa vía como una vía internacional. Ese era el propósito de darle eso, esa concesión a Colombia. Bueno, las minas del Cerrejón, se ha discutido un montón de veces. Esas minas pertenecen al territorio venezolano y Colombia es la que lo está explotando. Y yo no sé si todavía lo están haciendo hoy día, 2019, si están sacando todavía el carbón por allí. Yo dudo que lo estén sacando porque Chávez nacionalizó todos los puertos que habían allí a concesiones extranjeras. De hecho, Rafael Caldera, el último presidente de la Cuarta, había concedido la explotación, no la explotación, sino la, sí, se podría decir que la explotación, ¿no? Del puerto, donde se embarcaban los barcos de carbón de Colombia. Pero se la dio a un hijo, pero a través del esposo de la hija de Caldera, que es un curazoleño, pero con muchos vínculos económicos con Colombia. Entonces él era el que figuraba como el que tenía la concesión, pero por supuesto era casado con la hija de Caldera. Eso lo eliminó Chávez, pero un tiempísimo después de que él llegó al poder, fue que nacionalizó todos esos puertos. Que me imagino que fue cuando se enteró que los puertos en el Golfo y en el lago de Maracaibo estaban en manos extranjeras y de personas que estaban vinculadas con Colombia, todo para crear antecedentes de que eso era un mar o un agua interior compartida entre dos estados. Esa es la importancia de evitar que eso suceda. Colombia no puede explotar, no puede sacar nada por ahí, no se le puede conceder absolutamente nada
porque no es un vecino confiable. Cuando hablo de vecino confiable, hablo de los que gobiernan, de los que mandan, de los que tienen el poder en Colombia, que no es el pueblo, ni los que votan. Bueno, al reseñar los títulos históricos que prueban la propiedad de Venezuela sobre la integridad de las aguas del Golfo, los divide en cuatro grupos. Primero, A, los que van desde el descubrimiento hasta la independencia, cuando Venezuela era dueña de la totalidad de las costas que circundan el Golfo de Venezuela, primero como la provincia y luego como Capitanía General de Venezuela, y cuando en la península de La Guajira llegaban hasta el Cabo de la Vela. La península, bueno, dice aquí, cuando la península de La Guajira llegaba hasta el Cabo de la Vela, diríamos que la capitanía del Cabo de la Vela abarcaba todo lo que es el, digamos, la punta esa de territorio, que es la península de La Guajira. Entonces comenzaba en el Cabo de la Vela y pasaba, así colindaba con la provincia de Maracaibo. Los títulos de ese primer grupo se conocen como títulos de la herencia española y comprende dos clases: de propiedad soberanía internacional y de posesión soberana capaz de conducir a la adquisición de la propiedad mediante la usucación. Aquí dice así, no sé. Los títulos de la herencia española están constituidos por lo que comprueba el descubrimiento del Golfo, desde la expedición de Alonso de Ojeda, de Juan de la Cosa y Américo Vespucio en 1499, que dio por resultado el descubrimiento y la exploración del Golfo y la toma de posesión en nombre del rey de Castilla. En este grupo se clasifican los títulos de propiedad y de posesión sobre el Golfo de Venezuela, que tiene la nación venezolana, y van desde la independencia hasta 1900, cuando Venezuela ejercía la propiedad y dominio de la totalidad de la costa circundante. Se inicia con el célebre Tratado de Pombo-Michelena, el 14 de diciembre de 1833. Desde la península de La Guajira era de por mitad colombo-venezolana, y el límite de Venezuela llevaba hasta Punta Espada.